digo lo que es o simplemente empiezo a leer? No, tú me empiezas a hablar del texto porque la locutora presenta entonces el texto y dice, esto es un fragmento de la novela tal, publicada en tal. Acuérdate del micrófono. ¿Me pegó o no? Una cuarta de ti, tal como lo puso el técnico. Es el viernes 12 de septiembre y sales de tu casa en Villa Blanca a eso de las 3:40 de la tarde. Va a buscar a Laurita su trabajo en chancleta y es una de las 1000 polos negras que tienes y me dejas en tu casa frente al televisor con la esperanza de que cuando regrese yo ya haya vencido a uno de los 16 bosses del juego de PlayStation que compraste apenas unos días antes. Va a ser el Lancer que adquiriste después de tu segunda semana en el trabajo. Es negro y aún está brilladito. En algún momento entre tu salida del expreso y tu entrada a la Piñero, te detiene un semáforo en rojo. Eres el primero en llegar. Estás en el carril del medio. En cuestión de segundos, dos carros ocupan los espacios vacíos. Uno es un Honda Civic, como el que habías visto en el dealer, pero que no pudiste comprar porque estaba fuera de tu presupuesto. El otro, un Volvo tinto parecido al que papi tenía cuando éramos chiquitos. Parpadea y ya tienes cientos otros detrás. Odias esa avenida. Sube la música del radio que tú mismo instalaste tan pronto pudiste y mirar la hora. Por el tapón va 5 minutos tarde. Laurita ya tiene que estar frente a la tienda esperando bajo una sombrilla. Ha comenzado a lloviznar. Ya antes te ha dicho que a la hora del cierre le gusta salir corriendo. En Villablanca yo descubro que tengo que hacer que el muñeco del videojuego escalme de las piernas del coloso para darle en su punto débil y poder vencerlo. Justo cuando cambia la luz, las ventanas del conductor del Civic y su pasajero se bajan y se asoma un par de brazos. Los ignoras aunque te parece raro y cuando colocas el pie en el acelerador te das cuenta de que las manos no están vacías. Una persona a 20 carros de distancia escucha la balacera que estalla como si de año nuevo se tratase. Por un momento se dice que quizás fue una ristra de petardos. El Civic desaparece y aunque tiene 2 rotos en tu costado, 3 en tu brazo y uno que cruzó tu oreja izquierda y te dio en la cabeza, tu pie pisa el acelerador y emprendes contra el Volvo, quebrándole la pierna a la señora mayor que lo conduce. Detienes el tráfico por el resto de la tarde. Aunque te empiezas a morir, lo dejarás a mitad. Los datos del libro.